exposición All Yesterday's Parties, Andy Warhol, música y vinilos, intenta trazar una genealogía de las relaciones entre las artes visuales y la música pop, analizando un aspecto que hasta hace unos años se consideraba poco importante dentro de la producción de Andy Warhol, como es su trabajo como diseñador de portadas de discos. La exposición comienza con un aspecto prácticamente inédito de su trabajo, como es las portadas de discos que hace para el sello Columbia entre el año 1949 y 1950. Se datan estos casos de portadas para discos de música clásica y portadas para discos de ballet. En estos casos, Andy Warhol no es el director artístico, sino un colaborador más de los directores artísticos de diferentes sellos discográficos. Ya en estos primeros años, Andy Warhol procede por apropiación de imágenes preexistentes. La segunda sección está centrada en su relación con el jazz. Particularmente con sellos como Blue Note y Verve, que son los que en ese momento estaban introduciendo nuevas corrientes musicales como el bebop. Warhol introduce en estas portadas, las primeras en las que ya firma con su propio nombre, imágenes fragmentarias que provienen en muchos casos de fotografías preexistentes e introduce elementos iconográficos que luego van a aparecer en su pintura. Por ejemplo, en la portada del disco de Johnny Griffin, la camisa floreada del artista se adelanta en 7 años a la serie Flowers que realiza en el año 64. La tercera sección de la exposición analiza la relación de Andy Warhol con la vanguardia musical neoyorquina. Aunque sus gustos, como he dicho, eran muy eclécticos y le interesaba tanto el jazz como la música clásica y particularmente la ópera, Andy Warhol no era ajeno a músicos de vanguardia como John Cage o como Lamonte Young. La manera en la que John Cage utilizaba el contraste entre ruido y silencio, la aleatoriedad, la repetición, la dilatación temporal, que son elementos que habitualmente aparecían en la música serial, en la música repetitiva, en el primer minimalismo musical, él lo va incorporando progresivamente a las portadas de los discos. Procesos de apropiación, seriación, repetición, se pueden ver en portadas de discos de este momento, entre las que yo destaco sobre todo el disco de This is John Malovich, con la repetición serial de una imagen de fotomatón que luego influirá mucho en la portada de uno de los discos de Beatles. Una de las secciones más importantes de la exposición es la que analiza la relación de Andy Warhol con los Rolling Stones. Es una relación muy productiva durante prácticamente una década. Colaboró con ellos no solamente en portadas de discos, sino que bueno, a menudo los incorporaba a sus espectáculos televisivos, los hizo portadas de la revista Interview, colaboró con ellos en diferentes proyectos. En lo que particularmente nos interesa para la exposición, destaca primero su primer colaboración directa, que es la portada del disco Sticky Fingers, la famosa portada de la cremallera. Un primer plano de unos pantalones vaqueros en los que el espectador también tenía que literalmente bajarle la cremallera para poder ver a través de la imagen pues los calzoncillos del actor Joe D'Alessandro, que era uno de los colaboradores de Warhol. Esta portada, que fue censurada en España, fue también toda una innovación para la época y tuvo tanto éxito que los Rolling Stones siguieron colaborando con Warhol en varios proyectos. Andy Warhol
Warhol le interesaba la música clásica, el jazz y la experimental, pero también sentía especial atracción por el rock and roll. De hecho, Andy Warhol pertenece a la primera generación de artistas que se han educado desde niños escuchando rock y escuchando música pop. Y es también pionero en introducir la iconografía de estrellas del rock en los cuadros. Es uno de los primeros artistas que hace cuadros que representan a Elvis, cuadros que representan a los Beatles. La música pop de alguna manera funciona con las mismas pulsiones conceptuales y creativas que el llamado arte pop. De hecho, nacen prácticamente en los mismos años. Y de alguna manera Andy Warhol ve colmada todas sus expectativas cuando en el año 65 conoce a The Velvet Underground y invita a la banda a trabajar con él en la Factory e inicialmente a convertirla en la banda que tiene que hacer de soporte de sus espectáculos audiovisuales, entre los cuales destaca Exploding Plastic Inevitable, un proyecto concebido casi bajo el concepto wagneriano de obra de arte total, en el que se intentaban mezclar música, danza, proyecciones audiovisuales, fotografía. Es la primera vez que todo este material se reúne en un museo y a través de él podemos conocer todo el proceso creativo de ese espectáculo que fue verdaderamente innovador en su momento. Hasta ese momento nadie había planteado unas puestas en escena tan eclécticas que mezclaran tantos soportes y sobre todo un tipo de puestas en escenas en las que el público que asistía al concierto, los simples acompañantes de los músicos tenían tanta importancia como la banda que tocaba en directo. Varias de las intervenciones de la Velvet Underground en esos espectáculos y bueno, pues para el MUSAC hemos hecho un montaje multipantalla que permite hacerse una buena idea del impacto sensorial, de la agresión audiovisual, que era un poco el concepto que manejaba en ese momento Warhol, que supusieron estos conciertos. Y la parte final de la exposición analiza sobre todo el cambio que se produce en Warhol a partir de finales de los 70 y la década de los 80. Podemos considerar la era de la televisión, la era de la MTV. Y este periodo coincide con un momento en el que Andy Warhol le da especial importancia al retrato. Hará decenas de portadas de discos, porque en ese momento los encargos le llueven por todas las partes, para algunas de las principales estrellas de la década de los 80.